El fantasma de Canterville, de Oscar Wilde. Capítulo 6 Diez minutos después sonó la campana para el té y Virginia no bajó. La señora Otis envió a uno de los criados a buscarla. No tardó en volver diciendo que no había podido encontrar a Miss Virginia por ninguna parte. Como la muchacha tenía la costumbre de ir todas las tardes al jardín a coger flores para la cena, la señora Otis no se preocupó en lo más mínimo pero sonaron las seis y Virginia no aparecía. Entonces su madre se sintió seriamente intranquila y envió a sus hijos en su busca, mientras ella y su marido recorrían todas las habitaciones de la casa. A las seis y media volvieron los muchachos diciendo que no habían encontrado huellas de su hermana por parte alguna. Entonces se inquietaron todos extraordinariamente y nadie sabía qué hacer cuando mister Otis recordó de repente que pocos días antes había permitido acampar en el parque a una tribu de gitanos así pues salió inmediatamente para blackfellow hollow, acompañado de su hijo mayor y de dos criados de la granja. el joven duque de cheshire, completamente loco de ansiedad, rogó con insistencia a mister otis que le dejase acompañarle, mas éste se negó temiendo que pudiese surgir algún conflicto, pero cuando llegó al sitio en cuestión, Vio que los gitanos se habían marchado y era evidente que su partida había sido precipitada, pues el fuego ardía aún y quedaban platos sobre la hierba. Después de mandar a Washington y a los dos hombres a registrar los alrededores, se apresuraron a regresar y envió telegramas a todos los inspectores de policía del condado, rogándoles buscasen a una joven raptada por unos vagabundos o gitanos. Luego hizo que le trajeran su caballo y después de insistir para que su mujer y sus tres hijos se sentaran a la mesa, partió con un caballerango por el camino de Ascot. Había recorrido dos millas cuando oyó un galope a su espalda. Se volvió, viendo al joven duque que llegaba en su pony, con la cara sofocada y la cabeza descubierta. Lo siento muchísimo, le dijo el joven con voz entrecortada. Pero me es imposible comer mientras Virginia no aparezca. Se lo ruego. No se enfade conmigo. Si nos hubiera permitido casarnos el año pasado, no habría ocurrido esto nunca. No me rechaza usted, ¿verdad? No puedo ni quiero irme. El ministro no pudo menos que dirigir una sonrisa a aquel mozo guapo y atolondrado, conmovidísimo ante la abnegación que mostraba por Virginia, e inclinándose sobre su caballo, le golpeó el hombro cariñosamente y le dijo Pues bien, Cecil, ya que insistes en venir, no me queda más remedio que admitirte en mi compañía. Pero eso sí, tengo que comprarte un sombrero en Ascot. Al diablo los sombreros. Lo que quiero es encontrar a Virginia exclamó el duque riendo. Y acto seguido, galoparon hasta la estación. Una vez allí, mister Otis preguntó al jefe si no habían visto en el andén a una joven cuyas señas correspondiesen con las de Virginia, pero no averiguó nada sobre ella. No obstante lo cual el jefe de la estación expidió telegramas a las estaciones del trayecto ascendentes y descendentes y le prometió ejercer una vigilancia minuciosa. Enseguida, después de comprar un sombrero para el duque en una tienda de novedades que se disponía a cerrar, mister Otis cabalgó hasta Bexley, pueblo situado cuatro millas más allá, y que según le dijeron era muy frecuentado por los gitanos, ya que cerca de allí había una numerosa comunidad rural. Hicieron levantarse al guarda del lugar, pero no pudieron conseguir ningún dato de él. Así es que, después de atravesar y explorar los contornos, los dos jinetes tomaron otra vez el camino de casa, llegando a Canterville, a eso de las once, rendidos de cansancio y con el corazón desgarrado por la inquietud. Se encontraron allí con Washington y los gemelos, esperándoles a la puerta con linternas, porque la avenida estaba muy oscura. No se había descubierto la menor señal de Virginia. Los gitanos fueron alcanzados en los prados de Brooklyn, pero no estaba la joven entre ellos. Explicaron la prisa de su marcha diciendo que habían equivocado el día que debía celebrarse la feria Chorton y que el temor de llegar demasiado tarde les obligó a darse prisa. Además, parecieron desconsolados por la desaparición de Virginia, pues estaban agradecidísimos a mister Otis por haberles permitido acampar en su parque. Cuatro de ellos se quedaron detrás para tomar parte en las pesquisas. Se hizo vaciar el estanque con las carpas, registraron la finca en todos sentidos, pero no consiguieron nada. Era evidente que Virginia estaba perdida, al menos por aquella noche, y fue con un aire de profundo abatimiento como entraron en casa mister Otis y los jóvenes seguidos del caballerango que llevaba de las bridas los dos caballos y el pony. En el vestíbulo se encontraron con el grupo de los criados llenos de terror. La pobre señora Otis estaba acostada sobre un sofá de la biblioteca, casi loca de terror y de ansiedad, y la vieja ama de gobierno le humedecía la frente con agua de colonia. Enseguida mister Otis instó a su esposa para que comiese algo y dio órdenes para que se sirviese la cena. Fue una comida triste, pues casi nadie hablaba, y hasta los gemelos se veían espantados y sumisos, pues querían entrañablemente a su hermana. Cuando terminaron, mister Otis, a pesar de los ruegos del joven duque, mandó que todo el mundo se fuese a la cama diciendo que ya no podía hacerse nada más aquella noche y que al día siguiente telegrafiaría a Scotland Yard para que pusieran inmediatamente varios detectives a su disposición. Pero en el preciso momento en que salían del comedor, sonaron las 12 en el reloj de la torre. Apenas acababan de extinguirse las vibraciones de la última campanada cuando oyóse un crujido acompañado de un grito penetrante. Un trueno estentóreo bamboleó la casa, una melodía ultraterrena flotó en el aire. Un lienzo de pared se desprendió bruscamente en lo alto de la escalera y sobre el rellano, muy pálida, casi blanca, apareció Virginia llevando en la mano un cofrecillo. Inmediatamente todos la rodearon. La señora Otis la estrechó apasionadamente entre sus brazos. El duque casi la ahogó con sus besos apasionados y los gemelos ejecutaron una danza de guerra salvaje alrededor del grupo. Por Dios, hija. ¿Dónde estabas? dijo mister Otis, bastante enfadado, creyendo que les había querido tomar una broma pesada. Cecil y yo hemos recorrido toda la comarca en busca tuya, y tu madre ha estado a punto de morirse de espanto. No vuelvas a hacer bromas de este género a nadie. Menos al fantasma. Menos al fantasma gritaron los gemelos, continuando sus brincos. Hija mía, querida, gracias a Dios que te hemos encontrado. Ya no nos volveremos a separar. murmuraba la señora Otis besando a la muchacha, toda trémula, y acariciando sus cabellos de oro, que se veían despeinados. Papá, dijo dulcemente Virginia, estaba con el fantasma. Ha muerto ya. Es preciso que vayan a verlo. Fue muy malo, pero se ha arrepentido sinceramente de todo lo que había hecho, y antes de morir me ha dado esta caja de joyas. Toda la familia la contempló muda y asombrada, pero ella tenía un aire muy circunspecto y muy serio. Enseguida, dando media vuelta, les precedió a través del hueco de la pared y bajaron por un corredor secreto y angosto. Washington les seguía, llevando una vela encendida que cogió de la mesa. Por fin, llegaron a una gran puerta de roble con clavos recios y oxidados. Virginia la tocó, y entonces la puerta giró sobre sus goznes enormes y se hallaron en una habitación estrecha y con bajo techo abovedado y que tenía una ventanita enrejada. Junto a una gran argolla de hierro empotrada en el muro, a la cual estaba encadenado, se veía un esqueleto extendido cuán largo era sobre las losas. Parecía estirar sus dedos descarnados como intentando llegar a un plato y a un cántaro de forma antigua, colocados de tal forma que no pudiese alcanzarlos. El cántaro había estado lleno de agua indudablemente, pues tenía su interior tapizado de moho verde. Sobre el plato no quedaba más que polvo. Virginia, arrodillada junto al esqueleto y hundiendo sus finas manos, comenzó a rezar en silencio, mientras la familia contemplaba con asombro la horrible tragedia, cuyo secreto se les acababa de revelar. Oigan. exclamó de pronto uno de los gemelos, que había ido a mirar por la ventanita, queriendo adivinar hacia qué lado del edificio caía aquella habitación. Oigan, el antiguo almendro, que estaba seco, ha florecido. Se ven admirablemente las flores a la luz de la luna. Dios le ha perdonado, dijo gravemente Virginia, levantándose. Y un magnífico resplandor parecía iluminar su rostro. Eres un ángel, exclamó el joven duque, rodeándole el cuello con el brazo y besándola.